thank mm -hmm. you a expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Rus y en nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales agradecemos al Canal Judicial este espacio para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales y también agradecemos al auditorio que nos acompaña en el día de hoy. El, teca, el tema que tocaremos el día de hoy son reformas en materia de seguridad y justicia y para hablarnos de este tema nos acompaña el maestro Jorge, Jorge Alberto Lara, quien es experto en seguridad y justicia. Maestro, bienvenido, muchísimas gracias por venir a hablar Gracias, con nosotros. Me gustaría... Eh, plantearle dos temas principales en, en materia de, de seguridad y justicia, que son eh, dos eh, temas muy importantes que se encuentran en el tintero. Uno es la Guardia Nacional y dos, el tema de la, la prisión preventiva oficiosa. Eh, si le parece bien, comenzamos con el tema de Guardia Nacional. Encantado. Platiquenos de inicio para el auditorio por qué es necesario crear una Guardia Nacional y qué quiere decir una Guardia Nacional. Como que muchas veces... Pudiéramos pensar que son ocurrencias, este, nombres que se le cambian a algunas instituciones que ya existen, pero ¿qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué quiere decir esta Guardia Nacional que está planteando eh, pues el presidente de la República y eh, eh, ahora está en, en las legislaturas eh, estudiándose? Sí, bueno, hay que entender primero la situación que nuestro país viene atravesando desde hace muchos años en materia de seguridad en materia en algunos puntos de violencia, ¿no? Sabemos que tenemos una crisis sobre todo relacionada con la influencia del crimen organizado y su impacto sobre todo en pérdida de vidas humanas, pero no solamente en ello. En algunos lugares es una situación verdaderamente crítica, sobre todo en algunos estados. Ante estas circunstancias hemos visto que históricamente en los últimos años la respuesta del Estado ha sido ir creando institucionalidad civil, pero también, dada la presencia, quizás eh, la capacidad de fuego de los grupos del crimen, se ha hecho necesario, y esto tiene muchos años, Luzma, varias décadas, de también eh, apoyar estos trabajos en las Fuerzas Armadas. Esta es la, la clave de todo. Y sobre todo... Ya en las últimas eh, décadas, en los últimos eh, quizás 12, 18 o 12 años, eh, se ha acentuado esta participación de las Fuerzas Armadas. Como todos sabemos, y tú seguramente lo conoces muy bien, en el gobierno anterior se hizo una propuesta de una ley de seguridad interior que tenía como objetivo el, regl el reglamentar específicamente cómo tenía que darse esta intervención para que eh, no hubiese problemas de legalidad, no hubiese problemas de violación de derechos humanos, etc. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional esta ley de seguridad interior porque eh, razonó la Suprema Corte que las Fuerzas Armadas no tienen una naturaleza, no tienen una razón de ser que les lleve a estar de manera permanente en eh, tareas de seguridad pública, que si bien el presidente de la República puede disponer de ellas en tanto que es el jefe supremo de las mismas, eh, esto no puede regularizarse. Y así se veía la ley. Con el gobierno del presidente López Obrador, en un principio no se tenía claridad sobre cuál iba a ser la propuesta o cuáles iba, iban a ser los proyectos, y eh, se definió proponer un cambio constitucional. De enorme envergadura que es la creación de esta Guardia Nacional. Que hay que decir, en la Constitución ya hay una Guardia Nacional que se remonta al siglo XIX. Y, y que no tiene nada que ver con esta. Y ¿no? que no tiene nada que ver con esta. Yo diría que son eh, cosas totalmente distintas. En un caso se suprime esa figura histórica. Seguramente todos recordamos este verso del himno nacional que dice que un, el, el cielo te dio un, sol, en cada, eh, un soldado en cada hijo te dio. Ese es el espíritu de la antigua o de la histórica Guardia Nacional, el derecho que tienen los ciudadanos de tomar las armas para defender la soberanía de su eh, Estado, ¿no? de, de su patria. Ahora se, ese, se cancela, digamos la figura histórica se cancela y se utiliza el nombre para otro, para otro tema, que es un cuerpo... conformado por el ejército, por la marina, se dice que también por, la por miembros de la Policía Federal para hacer un despliegue permanente ya en una nueva institucionalidad en materia de seguridad, pero también de justicia. Y son algunas de las notas que se han estado discutiendo últimamente. Me llama la atención este eh, pues, adjetivo calificativo de permanente. Eh, me parece que hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice, bueno, sí, sí puede haber participación eh, militar. En, en materia de eh, seguridad, siempre y cuando sea justificada y temporal. Son de, algunas de las Así características que, que debe de tener la participación militar en, en, en labores de seguridad. ¿Qué es lo que sucede con esta eh, creación de esta Guardia Nacional de carácter permanente? Bueno, yo, yo quisiera primero que nos abstrangamos, abstraigamos un poco y vamos, ¿qué es lo que está, estaría pasando con la Constitución? Tanto en este tema como en el otro tema que tú ya anunciaste, Luzma, del artículo 19 en materia de prisión preventiva oficiosa, estaríamos en la presencia de la inclusión de mayores restricciones a los derechos fundamentales. Una constitución, históricamente, las constituciones son creadas por exigencia del pueblo para garantizar sus derechos y para expandirlos derechos humanos, derechos fundamentales, todos recordamos las reformas de 2008-2011, en donde se hizo una revolución muy importante de expansión de derechos humanos y ahora estas dos reformas como que retraen derechos fundamentales. Esa es una de las notas que me parece que son relevantes señalar para ver hacia dónde vamos y cuáles son las tendencias. Eh, respecto de esta, este fallo, bueno, bien lo dices, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito del caso de Alvarado, de Nietzsche Alvarado, eh, que fue desaparecida presuntamente por miembros del ejército, la Corte Interamericana, que emite jurisprudencia que es obligatoria para el Estado mexicano, desde luego, eh, dispone esto que tú señalas. Es impensable, y lo, así también lo dijo el representante de la Alta Comisionada para Derechos Humanos en México. Sabemos que México tiene un problema de seguridad muy fuerte. Sería absurdo, sería impensable pensar que un día al otro se retiren las Fuerzas Armadas, como tanto se dice, ¿no? que regresen a los cuarteles. Esto no es concebible, pero sí la Corte Interamericana ah, en esta sentencia, que es muy relevante, eh, expone una serie de lineamientos y de requisitos, que tiene que ser extraordinario, que tiene que ser eh, monitoreado, que tiene que ser fiscalizado, es decir... Eh, que, que tiene que ser eh, temporal. Es decir, le da una serie de requisitos para que esta presencia no expanda y no lesione y no transgreda a la esfera de los derechos fundamentales de la mayoría de la población. Este proyecto, esta discusión, esta reforma constitucional va en, otro, en el sentido de darle permanencia. Y justo se pretende hacerlo constitucional bajo la, el silogismo de que si la Corte solamente puede declarar inconstitucional legislación sí. inferior, pues no puede declarar inconstitucional una figura que se siembra ahí, pero, sí, pero ese seguramente tendría que ser otro debate. O sea, y justo entonces, eh, hacer esta reforma de Corte Constitucional lo hace permanente. Lo, Va lo, en contra lo, lo haría del, permanente porque lo constitucionalizaría ¿Sí? de alguna manera. Y hay que decir en la discusión democrática en la discusión parlamentaria asumiendo eh, la amplia representatividad que tienen las fuerzas políticas que apoyaron al presidente de la república pues esto tiene un gran empuje eh, incluso la gente la población en general cuando le hablas de seguridad pues ella ellos dicen pon la institución que sea necesaria eh, y, y se ha hecho una mixtura una especie de híbrido en donde la guardia nacional se propone que por un lado eh, tenga una operatividad, una disciplina, una formación militar y por otro lado que tenga ciertas eh, notas o ciertos eh, arraigos administrativos en la Secretaría de Seguridad eh, y Protección Ciudadana, lo cual lo convertiría en una instancia única por ser mez una mezcla de mandos que, eh, en decirle a algunos expertos, pues quién sabe cuál podría ser. La conveniencia de esto. Eso es mixto. Justo yo traía este, para leer texto a lo que viene en la minuta, que dice el planteamiento es una guardia nacional que tenga disciplina militar en cuanto a su, en cuanto a su organización, pero en cuanto a sus funciones ligadas al contacto permanente con la ciudadanía, se desempañará bajo medidas de autoridad civil. Esto confunde un poco, ¿no? Confunde también a, a, a la ciudadanía. ¿Qué quiere decir? que su administración sea eh, en contacto con la ciudadanía, sea civil y que la disciplina sea militar. O sea, ¿qué figura les daría a ellos? ¿Ellos cómo se podrían... Bueno, de definitivamente sería un, un ente híbrido que respondería a, ajá, a, a dos jefes. ¿No? Eso es complicado también. ¿no? Eso es muy complicado. <laughs> el que sirve a Y en una tarea tan delicada podría ser más complicado a la hora de las, asumir responsabilidades, de blindar, eh, esclarecer hechos, etc. Eh, en sentir de algunos expertos, queda claro que esto es militarizar la seguridad pública. ¿Por qué? Por la, la densidad, el peso específico y porque la propia semántica de la reforma implica que quien va a tener mayor peso, mayor, mayor peso específico en las órdenes, en la formación, en la disciplina, en las sanciones, porque se retrotrae al foro militar, foro militar. sería eh, la Fuerza Armada regular. Entonces, eh, aquí es donde eh, se generan expectativas, dudas y algunas opiniones. Justo una de las preocupaciones es el tema del foro militar y me gustaría si usted nos pudiera explicar un poquito qué quiere decir el, el foro militar y por qué preocupa tanto a quienes están analizando esta, esta propuesta de Guardia Nacional. El foro militar no es otra cosa que un estatuto exclusivo para los integrantes de Fuerzas Armadas que ellos no pueden ser juzgados, digamos, por la justicia civil que, que nos cubre a todos. ¿no? Ellos tienen una ley militar. Que les da cobertura a ellos, y en caso de indisciplinas o de faltas a la disciplina eh, en la operación de esta eventual Guardia eh, Nacional, serían juzgados por un tribunal militar. Entonces, que tienen su propio código penal. Tienen su propio código penal, su propio tribunal, okay. sus propios fiscales, su propio sistema de justicia, lo cual revela la naturaleza castrense de la Guardia Nacional. Claro, y lo cual también. Podría ser una preocupación para la ciudadanía en general, porque eh, si, si yo le puedo decir que la gente de a pie conoce poco el sistema de justicia penal mexicano, pero cada vez es más común, se sabe de que, que los juicios honorales, el, el tema de presunción de inocencia, ¿no? Se, se, cada vez se conoce más. Pues de la cuestión de derecho penal militar se conoce muy poco. No, es un tema exclusivo y dedicado a la, a la institución castrense. ¿No? Y pues sí, obvia, o sea, El tema de transparencia preocuparía, preocuparía también un poco. Eso es uno, desde esto. luego, uno de los temas, porque muchos de los temas que tienen que ver con la transparencia de las Fuerzas Armadas está considerado de seguridad nacional y por tanto son, es objeto de reserva. Entonces, sí hay distintos inconvenientes. Vamos, nadie niega, Luzma, la emergencia, que bueno, ya no es emergencia, ya es una circunstancia permanente de violencia, desafortunadamente. Pero lo que, es, lo que se piensa y lo que se ha dicho, por otro lado, es que las propuestas deben de ser en el sentido de fortalecer la capacidad policíaca, tanto del orden federal y, desde luego, de manera urgente e impostergable, de los estados y municipios, que esa es en realidad la gran tarea pendiente. ¿sí? Justo con esa pregunta me voy a quedar, es, es una de las preguntas que trae es cómo afecta a las competencias estatales y municipales en materia de seguridad la creación de la Guardia Nacional. Pero tenemos que hacer una pausa y de regreso hablamos de este tema. Mucho gusto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente Inacipe. Gracias por continuar con nosotros en Expediente Inacipe. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es arroba Expediente-bajo. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas. Si se perdieron algún programa de expediente, lo pueden consultar en nuestro canal de YouTube, que es Expediente Inacipe. Los invitamos a suscribirse. El día de hoy estamos hablando de las reformas en materia de seguridad y justicia con el maestro Jorge Alberto Lara. Eh, maestro, antes de irnos a la pausa, yo le dejaba abierta la pregunta de cómo afecta la creación de esta Guardia Nacional a las competencias eh, estatales y municipales en materia de seguridad. Bueno, la reforma plantea una amplitud de facultades y de competencias, porque se le eh, genera un mandato de salvaguarda de la vida, de la propiedad, del patrimonio, del orden social, que a nivel constitucional, si nos atenemos al régimen de facultades, esto implica pues, que ahora sí este cuerpo tendría amplias facultades incluso para conocer de faltas y delitos del orden del fuero común. Esto ha sido eh, generador de eh, inquietudes y de planteamientos sobre todo de gobernadores y presidentes municipales. Es curioso cómo en este tema sí hay división de opiniones, tanto de gobernadores como de presidentes municipales. Muchos que están viviendo la crisis de seguridad, pues dicen, si es Guardia Nacional como sea, necesitamos aquí al ejército. E, y se insiste pues, que la pertinencia de la medida en tanto tenga estos, estos limitantes. Por eso es de que también se pretenden hacer estos ajustes para que se respeten las competencias del Pacto Federal. Y también habla esta esta minuta acerca de como de temporalidades, ¿no? Habla de periodos, de un periodo de prueba de tres o cinco años, o sea, es que hay, hay varios periodos sí. que se mencionan, y dicen que posteriormente, si los estados eh, siguen requiriendo la presencia de la Guardia Nacional, se les cobrará o cargará al presupuesto sí. de, de ayuda de, de, de federal. Es, es, es correcto. Se, se, ha evolucionado. Es con cobrar, ¿no? al sí, servicio. Sí, no, desde <laughs> luego. Eh, di, 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 dice uno de los proyectos, en tanto los, las corporaciones estatales o municipales no respondan a ciertos estándares, se retendrán los recursos, lo cual también de suyo eh, atenta en contra del orden federal. Entiendo que todos estos temas han sido objeto ya de un matiz, de una negociación, eh, tampoco quiero dejar pasar el tema, por ejemplo, de que esta Guardia Nacional, a diferencia de lo que pasaba en la Ley de Seguridad Interior, a propósito de la investigación y la prevención de los delitos luzma en la ley su anterior se decía el ejército si hay un evento delictuoso solamente va a llegar como primer respondiente ya seguramente tu auditorio sabe muy bien lo que es primer respondiente eh, y se retira ahora ya no ahora los elementos de la guardia nacional tendrían la facultad de investigar delitos de realizar cateos de realizar técnicas de investigación intrusiva. Es decir, tendremos elementos del ejército, soldados, realizando cateos, realizando intervención de comunicaciones, realizando entrevistas policíacas. ¿Y qué pasaría? ¿no? Eh, también en sede de prevención de delitos, igualmente, actividades de intrusión, de inteligencia, que el ejército hasta ahora no tiene para esto. Entonces, es una gama de facultades muy robusta la que se pretende... Eh, otorgar a las fuerzas castrenses vía la Guardia, ¿La Guardia Nacional. Sí. Maestro Jorge Laray, ¿qué pasa con la Policía Federal? O sea, pareciera que, eh, y, y también por, por eh, el, eh, ambi la ambición de la cantidad de guardias nacionales que, que se están eh, visualizando, que van a quedar a un lado, o bueno, que la van a absorber, pero la Policía Federal va a desaparecer. Bueno, la Policía Federal tiene un estatuto legal. Que es muy robusto. Recientemente igual se reformó la ley orgánica de la Administración Pública Federal para eh, volver a crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que tiene como principal misión, presidente, el albergar la Policía Federal. ¿Qué ha pasado con la Policía Federal? La Policía Federal, como todos sabemos, fue creada por el presidente Felipe Calderón, por lo menos en su en su. Etapa de expansión más importante en donde creció 35 mil elementos. Eh, antes solamente trabajaba la Agencia Federal de Investigación con, con 5 mil. Es importante que el auditorio también tenga estas dimensiones. El, el problema del crimen organizado, si bien es intensivo, la mayoría de los problemas que resiente la gente en los estados, en la capital del país, es justamente de, del fuero común, que es quizá donde tendremos que poner mayor énfasis institucional. En los documentos de la minuta y en la reforma aún no se aclara qué pasaría con la Policía Federal. Si bien algunos elementos pasarían a ser parte, digamos, del pie de simiente del pie de antigüedad de la Guardia Nacional, no se sabe institucionalmente si esta desaparecería. Eh, en opinión de algunos, eh, que consideramos que debe seguirse fortaleciendo, robusteciendo, porque aquí hay unanimidad, eh, luzma, de parte de todos los eh, expertos y, eh, y entidades internacionales y la ONU. La instancia ideal para procurar eh, tareas en materia de seguridad pública debe de ser civil y el corte, per el perfil idóneo lo tiene la Policía Federal en el ámbito de esta tarea. Federal. Para cerrar el tema de, de Guardia Nacional, que podríamos seguir hablando mucho tiempo, pero eh, me gustaría preguntarle, ¿usted cree que el gran problema de seguridad pública eh, en México, o de seguridad en general, porque hay muchos conceptos uh -huh. de seguridad, se podría haber solucionado en gran medida con la creación de la Guardia Nacional? Yo creo que eh, se tendría que haber robustecido todavía más a la policía federal desde luego todas las instituciones deben ser objeto de, de depuración y más estas instituciones de seguridad tú lo sabes perfecto hay que estar depurando hay que estar haciendo exámenes de control de confianza hay que estar capacitando hay que estar reclutando el problema es ese el reclutamiento no es sencillo y es costoso también es muy costoso cuando se hizo el reclutamiento de gendarmería solamente se pudo conseguir alrededor de cinco o seis mil eh, integrantes que pudiesen tener el, el, el estándar de alguna manera la apuesta por fuerzas armadas es que ellos tienen otra forma de reclutar a sus elementos que es más amplia que en algunos sentidos eh, es más, un poco más laxa y de alguna manera pues se quiere valer de eso para aumentar lo que se llama la fuerza de tarea en un sentido el problema es de fuerza de tarea claro pues eh, me gustaría que pasáramos al tema de prisión preventiva es el debate de prisión preventiva es oficiosa es uh -huh. como muy amplio. Sí. Yo quisiera que, que empezáramos a hablar de si usted considera que es necesario en México por la situación que vivimos que es la misma situación que estamos hablando uh -huh. de la Guardia Nacional esta situación de, de inseguridad y de violencia. ¿Usted considera que es necesario que exista prisión preventiva oficiosa en México? Bueno, la prisión preventiva oficiosa y tú lo sabes muy bien, Luzmac. Eh, es contraria a la naturaleza de nuestro sistema de justicia. ¿sí? La prisión preventiva fue oficiosa, fue sembrada en la Constitución con una visión de pues, quizás hacerlo temporal en los delitos de mayor lesividad social, como es homicidio, como son delitos contra la seguridad nacional, etc. Pero sabemos que la prisión preventiva debe de darse solamente en los casos en que se justifique por ciertas cuestiones que por ciertos requisitos que están en la Constitución, que es que el imputado se pueda sustraer de la justicia, que pueda atentar en contra de la seguridad de la víctima, que pueda atentar en contra de las pruebas del proceso, ¿no? principalmente. Eh, y hacer una, una tabla lisa y llana de pues yo te detengo y te, te encierro en la cárcel por meses, sino es que por años. Pues, si se antoja en el nuevo sistema algo eh, extremo, desproporcional, porque no hay que olvidar que antes la formal prisión se dictaba cuando había una averiguación previa con muchas pruebas muy robustas que eh, justificaban, ¿no? que le daban el pie al, al, al fundamento al juez para dictar la formal prisión y que la persona pasara. Eh, enfrentar el proceso en, en prisión. Ahora es distinto, ahora el nuevo sistema no recaba pruebas robustas de una, de, una, de una averiguación previa. Ahora las carpetas de investigación en las primeras fases son muy endebles, son muy frágiles y contienen lo que técnicamente se llaman datos de prueba. No se puede suponer que con datos de prueba mínimos vamos a alcanzar el estándar para privar de la libertad a las personas. Hay delitos muy ofensivos, desde luego. Bueno, pues que entonces el Ministerio Público, la policía, los peritos y un, una autoridad que es central, de la cual no hablamos mucho, Luzma, pero me parece que hay, que hay que ponerle el reflector, que son las unidades de medidas cautelares, que tiene que hacer una mancuerna con el Ministerio Público y con la policía para que cuando se llegue con el juez, con esta persona imputada que a lo mejor cometió un delito muy ofensivo, estén los datos de prueba suficientes, pero también esté el informe de riesgo de que esta persona se podrá dar a la fuga, como vimos algunos gobernadores, ¿no? Este, o, o algunos eh, o, o otros casos en donde la persona no tenga arraigo, etcétera, o sea, un peligro para la víctima o para la sociedad. Y que entonces, ahora sí, con esos elementos al juez se le puede decir prisión preventiva a esta persona y el juez analice los e elementos y entonces la conceda. Se... Esa sería justificada, sería Esa una prisión es justificada. preventiva justificada. Es correcto, que es lo que se le quiere dar la vuelta, ¿no? Aquí claro. prescindo de una buena investigación, prescindo de la tarea policíaca, prescindo de un informe de riesgo y simple y sencillamente, porque te detuve quizás en una flagrancia, entonces... Te solicito, juez, prisión preventiva y tú la tienes que dar sí o sí. Eso ya se ha dicho también desde el punto de vista de los derechos humanos, es violatorio, derechos fundamentales, y eh, lo que genera en el largo plazo es algo peor, Luzma, porque es impunidad, es corrupción, y es seguir conformándonos con que nuestras procuradurías y policías no investiguen. Yo creo que todos nos sentiríamos mucho más seguros de a de veras si estuviésemos. Conscientes de que tenemos policías y ministerios públicos que sí hacen su trabajo de manera profesional y correcta de manera general. Que funcionan, claro, porque aparte mucha gente puede, este, pues preguntarse cómo puede coexistir en un sistema de justicia penal eh, la presunción de inocencia y la prisión preventiva, ¿no? O sea, es, es como eh, cho un... chocan, desde luego se repelen, ¿no? Eh, y por eso decía yo, hay que hacer un análisis de lo que está pasando con nuestra macrotendencia constitucional. Es decir, estamos restringiendo derechos. Y una constitución cuando más tiene que expandir. Y justo eso es lo que le, que le quería preguntar desde inicio, desde cómo está la constitución ahora en el artículo 19. ¿Estos delitos deberían de estar ahí en la constitución? Bueno, eh, hay, hay que remontarnos al 2008, Luzma, cuando se hizo esta reforma. Era una reforma... Eh, revolucionaria y así fue entendida y yo creo que si no se hubiese puesto por ejemplo en homicidio y en este tipo de delitos tan tan ofensivos hubiese significado una especie de terapia de shock ¿no? ahora se habla de que existe una puerta giratoria ¿no? y es muy frecuente escuchar que la gente dice hay, hay violencia e hay impunidad porque los delincuentes Entran y salen como si fuese una, una puerta giratoria. Es la principal ejemplo? crítica que se hace al, al sistema de justicia penal. Pero el sistema no tiene la culpa de quienes no lo han estado operando correctamente. Por eso es importante que elementos o piezas o mod, o piezas, elementos del sistema que no están funcionando, los pongamos a funcionar. Me refiero a las unidades de cautelares, por ejemplo estas cabe mencionar que existen otras medidas cautelares o sea que la prisión preventiva en este caso hablando de las después de un análisis de riesgo por las claro. unidades de medidas cautelares es es una es la última que se debería de, de utilizar pero existen otras medidas claro. cautelares que pueden eh, garantizar el proceso la seguridad de la víctima y, y, y el, el buen camino del. Sí, del la, la, la presen, lo, que se, lo que se busca es la presencia del ofendido, del imputado en el proceso y en el centro de todo está la reparación del daño y la seguridad de la víctima. Eh, yo creo que hace falta robustecer las unidades de cautelares, eh, tanto en número de personas como en, como en, en capacidades, incluso. Eh, por ejemplo, ahorita a nivel nacional, a nivel federal, las unidades de cautelares tienen dos elementos en promedio. Entonces, y, es, y, y es muy nueva, ¿no? También es... Es muy nueva y en los estados es aún más... Esto barrio. me... En alguna ocasión, alguna entidad federativa eh, entrevisté al fiscal y, y hablaba de medidas cautelares y le decía, bueno, ¿y, ¿y cuántos son? ¿Les funciona? ¿Son suficientes? Me decía, sí, somos 14 y muy bien. Le decía, bueno, este... 14 para todo lo 14, que hay que, no, no. que analizar. Esto te, eso es, 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 vamos, con esa cifra te das cuenta de que estamos muy, muy este Y también sinceros. es un problema llegar a los suficientes eh, pues, analistas de riesgos. Claro. Y no solo eso, quien le dé seguimiento a, a, a las medidas cautelares impuestas. Es correcto. Porque cada, eh, esa es otra, es una pregunta. Cada proceso debería de tener un análisis de riesgo, y una medida cautelar o no todos. Bueno, de, aquí sí el Ministerio Público tiene, tiene alguna directriz, ¿no? Para, para ver si se va a solicitar determinada medida cautelar. Yo creo que parte del problema, Luzma, es la crispación social. La gente está cansada de la violencia. Si la gente quiere que por un robo a una tienda de conveniencia la persona esté en la cárcel, lo que sea. Yo creo que tenemos sí hacer frente a la crisis de inseguridad y de violencia, pero con un poco más de prudencia un poco más de mente fría porque lo que queremos todos es regresar al orden lo que queremos todos es vivir en paz y la parte penal si la exacerbamos si tomamos una bandera de, que ya ya quedó en el pasado de venganza penal de demagogia penal de incrementar las penas Luzma todas estas propuestas tú lo sabes muy bien han sido propuestas fallidas que lo único que generan es a la postre más violencia más corrupción y más simulación entonces, ¿por qué no enfrentamos el asunto desde ahora? Fortaleciendo unidades de cautelares, poniendo un estándar nacional, no que sean 14, no que sean 2 a nivel federal, y que se utilicen de manera intensiva las otras medidas cautelares que refieres. Eh, la, la restricción domiciliaria, la restricción de acercarse a la víctima, eh, el uso de brazaletes, etc. Y otro módulo muy importante que son las soluciones alternas, que tampoco la gente los está viendo como solución. ¿Por qué? Por esta crispación. La gente quiere, un, quiere y, y muchas veces es justificado, un desquite. No, no me metas a negociar con quien eh, me, ha, me ha ofendido. Entonces, necesitamos verdaderos, yo he dicho, campeones de, de soluciones alternas para que se logre eh, la satisfacción primordial del interés de la víctima. De hecho, desde el 2008, cuando se, se dio la reforma y muchos muchos años hemos hablado de estos temas y, y yo sí preguntaba eh, siempre decía bueno estas estas soluciones alternas dan satisfacción a la víctima se sienten reparados se sienten tranquilos yo, yo siempre pensé que la respuesta iba a ser no la gente quiere eh, venganza eh, o sea eh, quiere venganza y me sorprendió mucho eh, de mediadores de quienes han estado aquí que uh -huh. que han trabajado en, en las soluciones alternativas me dicen entonces es, es algo, pues no, está probado, nuevo, ¿no? El, estos, estos componentes del sistema están probados, han tenido éxito en muchas partes del mundo, incluso aquí mismo ya tenemos buenas experiencias o mejores, mejores prácticas en muchos lugares de la República. Hay que, hay, que, hay que irte atrás de ellos, hay que replicarlos, hay que robustecerlos y no irnos por salidas fáciles que no abonan a la solución. Otra cosa, cuando se hace la reforma se hablaba de despresurizar el sistema de justicia penal. Y esto también era despresurizar la prisión, ¿no? las, las cárceles, cárceles que están eh, sobrepobladas Chaturados. en nuestro país. Pues esto tendría pues, un efecto, una vuelta a, a, a lo que fue la reforma. Este, también se mal comunicó ¿no? mucho al desean que íbamos a, iban a salir todos los que estaban en uh -huh. prisión preventiva, que, que no fue así, pero en realidad volveríamos a tener un problema penitenciario sí se aumentaba el catálogo de, de... No, desde luego se ha previsto. Pero, pero, pero lo comentas igualmente de manera correcta, Luzma. Eh, cuando al juez se le proveen los elementos, en un 80% están dictando prisión preventiva justificada. O sea, la prisión justificada funciona cuando se trabaja con ella. Claro. verdad Entonces, pongamos a los fiscales, a las unidades de cautelares, a trabajar en pos de ello para que eh, también se, se, se abata la impunidad que yo creo que ese es el principal objetivo ¿no? y desde luego pues tú conoces muy bien de primera mano cómo sí es que funcionan estos elementos sí. pues me gustaría eh, maestro Jorge Lara que habláramos de ciertos delitos porque todavía eh, pues hay expertos y hay quienes dicen bueno este delito sí es necesario para prisión preventiva que se sume al catálogo, este no, hay quien dice vamos a, generalizar, a generalizarlo y como antes hablemos de delitos graves y todos los graves, uh -huh. este se les aplique prisión preventiva oficiosa, pero vamos a hacer una pausa y hablaremos de ciertos delitos que me llaman la atención dentro de estas propuestas. Al auditorio, por favor, eh, continúen con nosotros, estamos en Expediente inacipe Gracias por continuar con nosotros en Expediente Inacipe. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales: nuestro Twitter, que es expediente-bajo, y nuestro eh, canal de YouTube, que es Expediente Inacipe. Si se perdieron algunos de los programas, los pueden consultar ahí. El día de hoy estamos hablando de reformas en materia de seguridad y justicia. Y retomando un poco, estábamos hablando del tema de prisión preventiva eh, oficiosa. Existe esta propuesta de aumentar el catálogo de delitos que impliquen eh, prisión preventiva oficiosa. Yo le llamo cárcel sin pruebas. Muy bien, podría ser eh, eh, una denominación. Existen un interés especial por los, el tema de robo de hidrocarburos, que bueno, pareciera que es uno de los temas principales, uh -huh. eh, el combate a este delito por la administración del presidente López Obrador. Quisiera que me diera su, su opinión a, al respecto. También hay en el tintero, ¿no? Vale la pena mencionarlo en este momento. Es una ley de, de para contra el robo de, de hidrocarburos. Este, está el, la prisión preventiva para delitos electorales, para el tema de corrupción, que también es, es uno de los temas que más eh, énfasis se ha estado haciendo okay. en, este, en este gobierno. Importación de armas de fuego que estén prohibidas o de alto calibre. Eh, y bueno, hay otros más como misceláneas. Exactamente, como violencia intrafamiliar, uh -huh. que, que me parece preocupante por eh, la cantidad de, 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 conflictos. de casos que hay. Sí. Robo a casa de habitación que usted me estaba diciendo en el corte. Es, ¿Usted consideraría que algunos de estos sí deberían de estar en el catálogo eh, de prisión preventiva oficiosa o no? ¿Y cuál es la gravedad o cuáles son los, los, las bondades y, y, y los problemas de que este tipo de delitos se sumen al catálogo del artículo 19? Yo, mi postura personal, yo tiendo a pensar que no. Yo incluso podría estar de Ninguno. acuerdo... Ninguno. Exacto, podría estar de acuerdo incluso con las propuestas que, que hablan de desaparecer la figura. Otra vez, Luzma, hacemos, hagámonos cargo de la realidad complicada, ¿no? Contemporicemos con lo que está ocurriendo, pero insisto, esta es una medida que implica cárcel sin pruebas, así de sencillo, no. Yo creo que nadie está dispuesto a aceptar que a alguna persona en sí o a su familiar le apliquen una cárcel sin no pruebas. Me parece que esto podría manejar otros estándares, eh, perfeccionar la figura de la prisión justificada. Eh, Volvemos al tema de las unidades de medidas cautelares. Otra vez unidades cautelares, pero re, regresando a los delitos. Esta discusión se detona por, por una propuesta del presidente de incluir tres delitos, robo de hidrocarburos, corrupción y delitos electorales. So, sobre todo los primeros dos, yo te diría, son emergencia nacional. El robo de hidrocarburos y la corrupción son una emergencia nacional. O sea, no podríamos decir, no debe de atenderse a esta problemática. El problema es cómo. Lo estamos queriendo atender. Eh, ¿por entrarían, ¿No entrarían por su naturaleza en delincuencia organizada? Que ya Ese se es encuentra? otro tema. Entra por, por, por delincuencia organizada porque el robo a hidrocarburos que se quiere combatir no es otro que no sea el de delincuencia organizada, que como tú bien acotas, ya está en la lista. Pero además hay, hay modalidades también de las más lesivas, como por ejemplo el sabotaje, que también ya tiene prisión preventiva, oficiosa. Entonces, en mucho de esto hay que decirlo, y es entendible, hay discurso político, hay banderas que se quieren hacer simbólicas o muy evidentes. Eso se entiende, pero es grave jugar con la Constitución, eh, con, este, con, con, con estos extremos, que insisto, al final del día lo que hacen es restringir, limitar cada vez más los derechos fundamentales que tanto trabajo nos ha costado como sociedad ir, ir ganando y ir reivindicando. Y desde luego entra cada sector. A justificar ¿no? su deseo. Sí, claro. ¿no? La gente de a, de, de a pie, la gente, las amas de casa, los profesionistas, obviamente, cuando les pega el tema de robo a casa-habitación, pues justificadamente sienten una ira, un encono que los hace, yo, con toda validez, concluir que es necesaria la prisión preventiva oficiosa en robo a casa-habitación. Yo diría, se justifica en una flagrancia, por supuesto. No habría un juez que no tuviese. El sentido común de hacerlo. Pero estos son de los temas, Luzma, que tú lo has dicho bien. La gente ha, ha, tenido, ha tardado en entender presunción de inocencia, Bueno, este tema es todavía más complicado, porque hace un, unas semanas en una comisión dice: feminicidio no. Y se armó una discusión, perdóname que te lo diga, que para mí no tiene sentido. ¿Sí? Para empezar, el feminicidio se subsume al homicidio doloso que ya está. Y nadie niega, por supuesto nadie niega la gravedad del feminicidio. El sentido de quitarlo de la lista era por una inoperancia técnica, no porque no se justifique que al homicida respecto del cual hay datos de prueba, a un feminicida, este, se le pueda justificar la, 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 la medida. Me parece que sí hay que exigirnos todos un poquito más claro. de... Eh, uso de lenguaje técnico, empezando por el señor presidente. Sí, y es como un poco de, de análisis en el tema este delincuencia organizada o en el feminicidio claro, es, existe el homicidio claro, en, en prisión claro, preventiva oficiosa. Hay eh, otro tema de los que se están eh, discutiendo en, en estas reformas de seguridad y justicia, que es el tema de la fragancia. Ahorita ya hablábamos de él. Eh, se pretende incrementar la posibilidad de hacer detenciones en flagrancia sin orden judicial, eliminando la condición que existía de que la persona forzosamente fuera sorprendida en el momento del delito y perseguida por la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la flagrancia es cuando alguien es sorprendido, como dice el dicho, con las manos en la masa, en flagrante delito, y dice la corte flagrancia, es evidente, es que brilla, ¿no? Tienes lo robado en la mano, tienes... Eh, te, lo, te sorprenden con lo puesto, etcétera, etcétera, o te están haciendo una escucha telefónica los detectives y en ese momento estás cometiendo un delito. <coughs> Evidentemente que la flagrancia después, el delito se va a ir extendiendo, ¿no? El delincuente se va a dar a la fuga, el delincuente va a escapar y hay un umbral constitucional para decir hasta aquí, hasta aquí opera la flagrancia, que es cuando la víctima te señala y tenga los, los bienes. Pero. Pero inmediatamente... No, pero después. La palabra clave que es inmediatamente, si no ya no es flagrancia. Porque puede, pudieron haber pasado muchas cosas con el objeto de lo robado, con el objeto del delito. Y lo que pretende esta propuesta es otra vez ampliar lo más posible ¿no? de los supuestos de flagrancia, que otra vez te genera este efecto de inseguridad jurídica y de detenciones que pudieran ser no justificadas. Tú hablabas hace un momento del robo de, de armas. Pues un robo de armas, ¿no? Eh, perdón, no robo de armas. La eh, el acopio de armas de eh, uso exclusivo de la, del ejército. Acopio de armas con una flagrancia ampliada, ¿no? Que se llamaba equiparada. Y que además te siembran el arma. Entonces aquí estamos en el peor de los mundos posibles. Sí, claro. Y que decían que eh, en un programa muy reciente que tuve, ¿qué que pasa? ¿Y qué pasa...? No, que pasa, mucho. por supuesto, pasa mucho, porque es lo más fácil esto en cuanto al tema de flagrancia, eh, no solo son reformas, yo quisiera no solo hablar de las reformas que, sí, claro. que se están estudiando, sino de dos eh, reformas recientemente eh, aprobadas que son, que se aprobaron durante el primer per periodo de, de sesiones, que son la ley orgánica de la Fiscalía General y la Declaración de su Autonomía, y el tema de extinción de dominio. Vamos con el tema de la fiscalía. Ok, sí, ya se aprueba la, la fiscalía, ya tenemos un fiscal general de México. Uh -huh. eh, este, ¿Qué falta por hacer? ¿Qué queda en materia eh, legal y también eh, en, en acciones? ¿no? ¿Qué, ¿Qué falta por hacer para que esta fiscalía general pues, sí, sí. sea autónoma al 100% y cómo va a funcionar? ¿Qué es lo que tenemos ah. que estar al pendiente? Bueno, primero, tardó mucho tiempo en darse esta ley, eh, la orden del mandato de, de autonomía viene de 2014, el sistema acusatorio no solamente es el código, el sistema acusatorio tiene otros componentes orgánicos como es la fiscalía, ¿no? un ministerio público que trabaje bajo las premisas del sistema. Eh, y se, digamos, se empachó la, la ley de fiscalía con el famoso pase automático de que quien... Ocupara la, la, la titularía de PGR y iba a ser el fiscal. Eso nos hizo perder como país cuatro años muy valiosos en materia de seguridad y justicia. Sí, y eso nunca sucedió, ¿no? Es imperdonable que hayamos incurrido en, ese, en, en, ese, en esa omisión. Ahora ya la tenemos. Es una legislación, desde nuestro parecer, porque participamos en las discusiones, eh, con muchas áreas de oportunidad. Se definen solamente cuatro fiscalías especializadas, dos que están en la ley, que es la electoral, que es la de corrupción. Y otras dos, una que es de asuntos internos y otra de derechos humanos. Pero todos los delitos, eh, digamos, sustantivos y de alto impacto que le dan razón de ser a una Fiscalía General de la República no están aquí en esta lista de estos cuatro. Quizás corrupción sí, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con delitos federales, falsificación de moneda, lavado de dinero, delincuencia organizada, no está enunciado o como como fiscal como fiscalía um, especializada entonces ahora de lo que se trata es justo de que se dé la transición pero la transición no se va a dar con un nuevo personal la ley dispone que sea el mismo personal de la pgr que ahora tiene que empezar a reacondicionar sus su, su, eh, formas de trabajo en eh, implementación de esto que hemos comentado a mí me preocupa por ejemplo, que en esta transición, por ejemplo, del año 2018 eh, al 2019, se le disminuyó a la entidad, a la PGR, el 10% de su presupuesto, cuando quisiéramos entender que si se trata de una nueva entidad autónoma, pues ya no va a depender de muchas cosas que el Ejecutivo le pueda o no le pueda facilitar, ¿no? Porque además también tendrá que trabajar con la Policía Federal y con la Guardia Nacional. Entonces, va a ponerse a prueba eh, la especialidad y el carácter investigador de la fiscalía. Y así como se aprobó, así como está, sí considera que es autónoma. abrió hay, ahorita una puertilla, pero. Bueno, es que hay dos hay, hay distintos tipos de autonomía, eh, eh, Mucha gente se ha concentrado en la autonomía política. ¿sí? ¿Puede el fiscal ser o no cercano? Bueno, eh, eso tiene que ver con cuestiones incluso personales, ¿no? Eh, yo creo que nos debe preocupar mucho más la fiscalía del agente del Ministerio Público, la autonomía del agente del Ministerio Público que pueda realizar su trabajo sin ninguna cortapisa y él generando las líneas de investigación que considere, pero ya no solo es él. No olvidemos que también ahora la policía tiene facultades de investigación de acuerdo al artículo 21 constitucional. Entonces, estas dos entidades deben de tener libertad para investigar. Y en caso de que se cree la Guardia Nacional también, por supuesto, porque se le están atribuyendo facultades correspondientes al 21 Constitucional. Entonces deben de tener libertad y aquí sí muchas veces el elemento político estorba y debe de hacerse privilegiar el elemento técnico criminalístico. Claro. Imagínate tú cómo estorba no solamente el elemento político, sino las jerarquías militares frente a la naturaleza de la investigación criminalística, que es científica, en donde no hay órdenes. Que puedan obviar un, o no una prueba, etcétera. ¿no? Entonces, vemos que hay muchos desafíos en la funcionalidad. Claro, yo no soslayo el político, eh, pero en todos los países se da. ¿no? Y siempre cuando hay alguna investigación, digamos, polémica, se tiene el tino de, de designar un investigador autónomo, ¿no? que además el poder legislativo debe también eh, consentir en arroparlo, en darle seguimiento y en proteger la independencia de la investigación, que es un, un valor muy importante. Eso es muy importante y pues también estaremos aquí en el programa muy al pendiente de cómo está funcionando, cómo funcionará la, la Fiscalía. El tema de extinción de dominio, ¿qué fue lo que se aprobó? En mi opinión, Luzma, si me permites, eh, con, la, con la confianza, fue una reforma muy poco provechosa. ¿sí? Eh, la extinción de dominio, como ya sabemos, es la posibilidad que el Estado persiga bienes que están relacionados con algún delito. El Estado ya no va a perseguir a la persona, el, el, eso lo hará la investigación penal. Sí, claro, o sea, puede no haber alguien en la cárcel Exacto. y haber... Y haber un, un rancho, haber una cuenta, haber eh, una empresa. Y entonces el Estado tiene la obligación de perseguirla civilmente, de reivindicar esa propiedad y devolverla, como decimos, en recuperación de activos devolverla a la legalidad. ¿no? Eh, el problema que se tiene con esta figura es que es el, es el vínculo que se le quiere dar, o el cordón umbilical, si me permites, con una investigación penal. A nivel mundial se ha probado que esto es poco práctico, es inconveniente, porque si la investigación penal no existe, no, no crece, avanza. no avanza, se muere el proceso de extinción de dominio. Y el proceso de extinción de dominio puede caminar con estándares probatorios distintos al de acá. El problema, tú lo sabes muy bien, el, 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 el proceso penal requiere presunción de inocencia. En, en la recuperación de activos no. Sí, claro. En el proceso penal no puedes revertir la carga de la prueba eh, en contra del acusado. Aquí sí. Oye, tú dices que este rancho lo hiciste con recursos este, bien habidos. Adelante, acredítamelo. Eso ha servido. Tú lo sabes muy bien, lo hemos platicado antes, de una manera muy importante, incluso es la diferencia para poner orden y para recuperar la gobernabilidad. Se hizo en Italia, se hizo en Colombia, se hizo en varios estados de la Unión Americana que se, que se salieron de control. La figura de extinción de dominio, bien llevada, ayuda al Estado a recuperar el control sin tener que depender de los altos eh, estándares de acreditación y de, de debido proceso del penal que se entiende, porque estás queriendo privar de la libertad a una persona. Claro. Aquí no, aquí estás persiguiendo cosas. Y la reforma reciente que se hizo en el Senado hace prevalecer ese cordón umbilical. Lo bueno, de alguna manera, todo tiene una cosa <laughs> buena, es que se mandata otra vez a realizar una ley nacional para que se homologuen los procesos de extinción de dominio y tanto sea lo mismo para la Federación como para los Estados. Y probablemente en esa ley nacional algo podamos avanzar. Puede cuando, haber a, a puede haber algunos avances, sí. Así. Este 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 tema de extinción de dominio se pues se planteó, se puso sobre la mesa también con la reforma de, del 2008, ¿no? Ahí fue cuando se empezó ahí, a hablar del sub, tema. Ahí ahí, se, ahí, ahí se reforma, en la reforma de 2008 incluyó la reforma del artículo 20 Y hasta ahora no ha funcionado. Ha funcionado de manera muy exigua. Déjame decirte que yo hice las cuentas de lo que se extinguió en dominio en este sexenio que terminó el presidente Enrique Peña Nieto, para empezar, ¿de qué universo estaríamos hablando? Las cifras pues, son diversas y variadas sobre lo que se está lavando en México. Hay una cifra que más o menos se ha consolidado de alrededor de entre 40 o 50 mil millones de dólares por año. 40 billones por año. Como dicen por ahí, bájame la 30, ok, 30 billones por año. En todo el sexenio del presidente Peña Nieto y está en los informes, solamente se logró extinguir dominio por 17 millones de dólares. No, pues, o sea, una cantidad muy, muy pequeña. ínfima. Sí. ¿No? Entonces, eso responde a tu pregunta. Sí. Pues, maestro Jorge Lara, eh, nuestro tiempo se terminó, pero me gustaría que, que nos diera alguna conclusión de lo que usted espera de estas reformas en materia de seguridad. Me parece que la democracia es muy importante, tenemos que cuidar las instituciones democráticas, el resultado electoral me parece que también genera un mandato de combatir corrupción, de combatir crimen, de, de tener cero tolerancia frente a algunas conductas que han lesionado por años a nuestro país. Sin embargo, el marco jurídico de los derechos humanos, del debido proceso, no tiene que ser visto como un obstáculo, al contrario tiene instrumentos muy potentes, muy potables, muy poderosos, que han servido en otros países y que yo estoy seguro que bien utilizados en México también podrán ser útiles sin necesidad de avanzar en una generación de restricción de derechos fundamentales eh, que nos lesionen en el largo plazo a todos como comunidad. Claro, una última cuestión. Dentro de estas reformas en materia de seguridad y justicia, ya no se ha hablado, recientemente ha tocado el tema de la unificación de la legislación penal, del código penal. ¿Usted considera que sería importante eh, que se retomara este diálogo? Yo creo que sí, quizás no es urgente, pero yo creo que técnicamente es una discusión, eh, digamos, pertinente. A mí me preocupa en todo caso que estamos limitando mucho el federalismo, ¿verdad?, a propósito de estas figuras de leyes nacionales, leyes, bloques de constitucionalidad. Sin embargo, pues Alemania es ejemplo de que esto no tiene por qué trastocar en la medida en que las autoridades estatales, que es otro gran pendiente de nuestra agenda nacional, Luzma, las autoridades estatales reivindiquen también sus facultades y hagan su tarea, que es lo que no han hecho en materia policíaca. Claro, pues Maestro Jorge Lara, muchísimas gracias por haber venido gracias. al programa. Eh, muchas gracias por su tiempo, por sus comentarios y, y estaremos muy al pendiente de qué es lo que se aprueba en, en las cámaras y cómo va a quedar la, la legislación. Muchísimas gracias por venir. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente Inacipe.